Hola, buenas a todos. En este vídeo voy a comentar un poquito qué es lo que hice el otro día en mi entrenamiento. Y bueno, pues concretamente lo que hice fue peso muerto y press banca. Lo hice sin descansar prácticamente. Tardé en realizar todo el entrenamiento aproximadamente 15 minutos. Y bueno, pues lo que hice fue 15 series de peso muerto de una repetición con 152 kilos. Y 30 repeticiones en press de banca divididas en series de 3 repeticiones. Es decir, hice 10 series de 3 repeticiones en press banca. Con 122 kilos. Bueno, hice un calentamiento para peso muerto hasta llegar a las series efectivas, que son las de 152 kilos, y ahora mismo en el vídeo se ve cómo hago un calentamiento previo antes de realizar las series efectivas de press banca, que son más o menos pues eso, 10 series de 3 repeticiones con 122 kilos. La cuestión del entrenamiento es que es un entrenamiento de muy alta densidad. Es decir, aunque aparentemente no sea muy intenso, puesto que el peso muerto supone un porcentaje del RM bastante bajo y el press banca también, es muy denso. Es decir, que, bueno, primero defino densidad. Densidad se podría definir como la relación entre el trabajo y el descanso. Es decir, en este se puede considerar que es un ejercicio muy denso porque descanso muy poco y realizo mucho trabajo continuamente. Entonces, lo que hago es alternar una serie de peso muerto con 152 kilos y una serie de press banca con 122,5 kilos. ¿Por qué alterno una con otra? Bueno, pues en primer lugar alterno una con otra para activar el reflejo de inervación recíproca. Es un reflejo que ya he explicado en los vídeos de press banca y que, bueno, básicamente se podría decir que con la activación de los músculos agonistas se inhiben los antagonistas. Entonces, de esta forma, digamos que realizar el peso muerto antes que las series de press banca me desinhibe para las series posteriores de press banca. Y al igual, el press banca con el peso muerto. Es decir, trabajar pesado el press banca, aunque en este caso no sea muy pesado, me desinhibe para las series finales del peso muerto. ¿Qué es lo que sucede en cuanto a resultados? Bueno, pues que las primeras series me cuestan bastante, debido a que tiene bastante densidad. Pero a medida que voy trabajando, digamos que las series van siendo más fáciles. Evidentemente se produce una fatiga muscular, se produce una fatiga metabólica porque prácticamente no dejo tiempo de descanso, pero digamos que los ejercicios como que va costando menos, porque precisamente por esto, uno activa al otro. Como podemos observar, en peso muerto lo que hago es coger agarre prono, sin gancho. Y bueno, pues me gusta trabajar agarre prono sin gancho porque implica que tengo que realizar el ejercicio a mayor velocidad. Porque claro, las primeras series con 152 kilos no suponen mucho esfuerzo, pero a medida que voy realizando series, realmente son 15 series, pues empieza a costar ya el agarre. Entonces significa que tengo que tirar las series muy rápido, trabajo mayor explosividad. Algo que quiero comentar, pero bueno, ahora cuando haga press banca lo diré, es que he cambiado ligeramente mi técnica en press banca, principalmente las piernas. Lo que he hecho ha sido abrir más las piernas de lo que estaba acostumbrado anteriormente para de esta forma poder utilizar un leg drive muy fuerte sin que se levante el glúteo. Entonces, bueno, pues como podemos observar ahora, la implicación de las piernas es muy grande porque empujo muy fuerte el suelo, pero no levanto el glúteo porque las piernas están muy extendidas. Es decir, que puedo realizar la máxima fuerza con las piernas sin que ello implique levantar el glúteo. Por lo tanto, creo que voy a salir muy beneficiado de esta nueva técnica, porque mi principal problema era que apretaba demasiado con las piernas y de vez en cuando levantaba el glúteo. Entonces, bueno, normalmente trabajo el press banca con zapatillas de halterofilia. ¿Por qué? Porque puedo empujar con más fuerza con el talón y porque son más antideslizantes. Pero bueno, como tenía que hacer una serie de peso muerto intercalado con press banca, pues lo que hago es hacerlo con zapatillas normales y así no creo un déficit en el peso muerto. ¿Qué es crear un déficit con el peso muerto? Es que debido a que la zapatilla tiene un tacón, parto desde algo más arriba y cuesta un poquito más, pero vamos, se me da incluso mejor porque empujo más fuerte. Entonces, bueno, pues como podéis observar, voy cambiando, voy haciendo una serie de press banca y una serie de peso muerto. Os preguntaréis, ¿y por qué tienes tantos discos pequeños en el press banca? Pues no es que me haya vuelto loco, odio poner discos pequeños en el press banca, principalmente porque me desplazan el centro de gravedad, se desplaza el peso hacia los lados y cuesta más manejar la barra. Entonces, lo ideal sería poner un disco de 50 kilos a cada lado y entonces el peso está mucho más concentrado. Pero bueno, pongo un peso de repartido en, pues mira, un disco de 20, 3 de 10 y uno de 5 porque estaban ocupados. Entre que estaba haciendo peso muerto a la vez y estaba usando unos cuantos de 20 y que había más personas en el gimnasio, pues bueno, tuve que hacerlo con esto.
y os preguntaréis también por qué realizo este entrenamiento. Es decir, ¿por qué descanso tan poco entre una serie y de otra? Bueno, es que directamente no descanso. Bueno, pues lo hago así porque no tenía mucho tiempo para entrenar y de esta forma me lo quitaba lo más rápido posible. Y también por otra cosa, ahora mismo me encuentro en un mesociclo de acumulación, es decir, de cargar un gran volumen de trabajo para después realizar un mesociclo de transformación en el que el volumen va disminuyendo progresivamente y aumentando la intensidad. Y bueno, el último mesociclo sería de culminación, o en el que la intensidad es la mayor respecto a los anteriores. Y digamos que realizando un entrenamiento de mucha densidad, disminuyendo el tiempo de descanso, aunque se realicen de pocas repeticiones y el ejercicio sea bastante intenso, pues aumenta más aún el volumen de trabajo. Es decir, creo que es importante reducir aumentar la densidad del entrenamiento para crear un mayor volumen de trabajo. No solo es aumentar el volumen, aumentar la intensidad, aumentar la frecuencia, sino que también es muy importante aumentar la densidad. Ahora, es importante aumentar la densidad y se considera ejercicio intenso cuando se realiza con porcentajes cercanos al 1RM. Lo que no quiere decir que realizando super series en los que la densidad es bastante grande sea un ejercicio intenso. No es así. ¿Por qué? Porque en las super series normalmente se trabajan a 15, 20 repeticiones o incluso 12. Eso no es algo intenso, puesto que el porcentaje del RM es bastante bajo, normalmente más bajo del 70%. Por tanto, según diferentes autores, entre ellos Bompa, Tudor o Bompa, no sería un ejercicio intenso. Bueno, hay la distinción entre un ejercicio denso e intenso. Este ejercicio no sería intenso porque trabajo en un porcentaje bastante bajo del RM, aunque sería más intenso que trabajando a 12 repeticiones, obviamente. Bueno, estoy trabajando a 1, 2, 3 repeticiones y con un peso, pues bueno, elevado dentro de lo que cabe. Así que nada, eso es lo que estaba haciendo. Creo que también es importante decir, veis que cuando trabajo el press banca me acerco mucho a la barra de peso muerto y toco algo de la máquina de las poleas. Bueno, no es que esté tocando algo de las poleas, es que las series de peso muerto las cuento con el cronómetro, con el reloj, que en realidad es un pulsómetro, y las series de press banca las cuento cambiando placas en la máquina de poleas. Entonces, digamos que aquí por ejemplo llevo 10 series en peso muerto y 5 series en press banca, pues llevo 5 clics o 5 laps en el pulsómetro para contabilizar el peso muerto, o sea, las que sean para contabilizar el peso muerto, y después, según las placas que haya puesto, pues para contabilizar las series de press banca. Entonces, bueno, así hago un entrenamiento, digamos, rápido, porque no me queda mucho tiempo para entrenar. Como podéis observar, ya estamos cerca de las últimas series de press banca y la intensidad, o sea, la velocidad con la que muevo la barra, no ha disminuido demasiado, a pesar de descansar muy poco. Bueno, me hace bastante gracia porque como he acelerado los descansos para que el vídeo no dure 20 minutos, pues voy a toda hostia. Es ahí gracioso verme moverme. Bueno, estar atentos a los siguientes vídeos porque creo que van a ser de bastante interés. Y nada, nos vemos en los siguientes. No olvidéis suscribiros si os gusta el contenido del canal. Un abrazo a todos. Pasadlo bien.